Susana Barrueta Cerques, de Tultitlán, 56 años. A todos los incrédulos del público. Mi hermano, de 42 años, acaba de fallecer de COVID el pasado 5 de diciembre. Solo duró 3 días. Dejó una niña de 9 años. La verdad, él no se cuidaba. Aquí en Tultitlán ya están haciendo bazares navideños y nadie cumple con las normas de seguridad. José Arturo García Galván. Buenos días. Una pregunta. ¿Todavía salen en la octava? No. No, a ver si nos regresan. Ya hasta nos peinamos si quieren. Sí. Jenny. No, 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 por todos. Bueno. No, es por todos. Sí, está grave la situación. Sí. Otra vez hay que pedirle a la gente que se quede en su casa. Si no tiene a qué salir, pero si tiene que salir a comprar comida o a algún asunto, pues salga, pero protéjase, cuídese. Primero, sigue cerrada la basílica. Sí. Pero hay gente que está paradota en la orilla porque no la dejaron entrar. Intentó meterse por alguna de las callecitas y dijeron, yo sí llego. Pues no. Entonces están en las vallas juntándose la gente. ¿Es hoy en la noche? No, hoy en la noche a las 11 son las mañanitas que van a ser transmitidas por televisión. Y en la que, como siempre, participaron varios artistas, sobre todo nuestra amiga María Victoria. Qué bueno. ¿Grabado? Sí, está grabado previamente. Desde hace como 3 semanas empezaron la grabación, porque nada más iban, están filmados enfrente del altar de la Virgen, pero nada más iban 1 o 2 artistas por día. Pues la gente no se quiere ir, que va a estar ahí hasta que sea la mera hora, porque le quieren cantar sus mañanitas. Ahí, para un buen operativo del gobierno de la Ciudad de México, sería circulando, o sea, no permitirlo. Somos muy necios, Alejandro. Muy totalmente necios. Mira, sabes que ayer que veía los reportes dije, bueno, lo de la Virgen lo entiendo. Hay quienes tenemos la necesidad de un manto religioso en algún momento, o hicieron una promesa. Y cumplirla me parece significativo, me parece importante, sobre todo para los que crean en eso. Entonces, que la gente esté parada ahí. Pues, veía uno que decía, es que yo vengo del pueblo no sé qué, y mi obligación en el pueblo es traer la imagen aquí y regresarla al pueblo, porque es la imagen más importante del pueblo donde él vive. Bah, lo entiendo. Pero los... Estaba buscando un adjetivo ligero. Los inconscientes de los Pumas. ¿Qué necesidad hay de que se paren afuera de un estadio? Ah, te llevo en mi corazón. ¿Qué dicen? No, no sé. Yo no soy Puma. ¿Cómo no te voy a querer? Eso. Dime si esos tienen 2 pedazos de materia gris en su encéfalo. No tienen. ¿Qué necesidad hay? Ah, no, tuvo que llegar los pobres policías, desplazarse, llegar, enfrentarse con ellos. Y llevarlos, y llevarlos, y llevarlos, hasta que más o menos pudieron correrlos a todos. Ay, no puede ser. ¿Y para qué? Y afuera no están viendo el partido, además. Además. No, eso sí se me hacen inconscientes, pero bueno. En el Estado de México, donde hay semáforo rojo en Ecatepec, pero en el Estado de México dicen, estamos saturados los hospitales. Ya no tenemos espacio en el Estado de México. Los hospitales del Estado de México y Toluca están saturados, están al tope. Están reportando que ya no pueden admitir a más gente. Hay que cuidarse. Ahora, ¿qué se está haciendo para cuidarse?
pues la gente está comprando gel y cubrebocas. Piratas. Que ni es un gel que les va a proteger, ni son cubrebocas que cumplan su función de evitar la salida del aliento. Estamos tratando de cuidarnos y lo que salimos a comprar son cubrebocas y geles piratas, Dora. No, la cuestión con los cubrebocas es que son reusados ya, los lavan, los acomodan y los embolsan. Ah, ese es otro de los graves peligros que tiene. Además, con sus manitas, ¿los ves? ¿Cómo agarran la bolsita de plástico? ¡En cubrebocas! Bueno, pero es un hombre que ya pasó todas las pruebas de sanidad. Sí, seguramente. Yo lo he visto en la calle. Ajá, exactamente, sí, también. El soplido famoso. En la bolsita. No, pero me encanta. Ya con eso. No, terrible, porque si te vas a cuidar, pues hazlo bien. Tienes que salir, protégete. El gel, hay una infinidad de productos en ese sentido que te causan una dermatitis brutal. Y entonces ya tienes un problema colateral. Y si no inviertes en productos de calidad, yo no te digo que los compres los profesionales o un gel de hospital, pero cuando menos que tengas esa precaución, de nada sirve que te hagas a la idea de que estás protegido. Es como las personas, la señora que compra el medicamento, lo tiene en su mesita de noche y le preguntan, ¿cómo sigues? Ya tengo la medicina, ¿te la estás tomando? No, pero ya la compré. Es exactamente. Ya la tengo, ahí está. Es exactamente lo mismo. Gel de segunda, cubrebocas que posiblemente estén contaminados o en su lavado y cuidado fatal. De nada sirve. No salgas. No tienes a qué salir, no salgas. No es la última Navidad en el planeta, ni el último calendario. Pero puede ser. Claro. Para ti puede ser el último. No, ¿a quién salgas, dijiste para ti? Bueno, para el que tiene el descuido. Ajá. Sí, sí, no sí, veas para él. Que, no. Miren, pareces, aquí digo, voy. No salgas. Déjenle, pego un susto duro a Alejandro. Claro, yo voy. ¿Caminando? Caminando a su lado. Ebrat, ayer dijeron que la edad promedio de los muertos por COVID es de 55 años. No, pero a ustedes les faltan como 15, tranquilos. Alejandro. Pero fíjate, una buena campaña podría ser, si el próximo año no quieres ser duende de Santa, quédate en casa. Sí, es cierto. Bueno, yo sí quiero ser duende de Santa, no. Ahí no me estás apelando. Esos son inmortales. Sí, viajan por todo el mundo, tienen juguetes todo el año. No. No son espíritus. Ya no están aquí, no pueden dejarse las galletitas y la leche que te dejan en los niños. No, me la pusiste muy jugoso el juego, el trabajo, Dora. Los 40 son los nuevos 55, hombre, ¿qué les preocupa? No, pues sí. La edad promedio quiere decir que nosotros, fíjate, un ataque, las comorbilidades que tenemos. Comorbilidades, ajá. O los hábitos perniciosos, que en general a esa edad son donde más hábitos tenemos malos, porque es cuando estamos. Y nos está costando la vida a la gente de esa edad, de ese promedio, de ese grupo. Es delicado, como quiera. Es delicado porque eso indica que las apreciaciones que hay acerca del virus pues no se dan dependiendo de las condiciones de los países. En otros países sí, la edad promedio está entre los 60 y los 70. Y aquí en México no. Quiere decir que es la edad en la que las personas tienen que salir a trabajar o salir a disfrutar porque ya están jubilados o vete a saber. Pero qué extraño que sea una edad promedio distinta a la que se da en otros puntos del planeta, ¿no? Más abajo, un poco sí. Más abajo. Claro, alguien hablaba de campañas publicitarias. Ah, si a usted le llega mensajes, es el gobierno. El gobierno nos está mandando mensajes de texto a todos. Sí.
que se cuiden, que no hagan fiestas y que no salgan. Ayer en la casa de ustedes entraron 5 llamadas de la Ciudad de México. ¿Por qué no sortean los teléfonos? A mí ya me hablaron, háblenles a otros. Pero ¿sabes qué? Eso demuestra que es más grave de lo que nos están diciendo. Sí. No, pues es que no necesitan decirnos, mira, salió... Es que, por ejemplo, ahorita que mencionabas de los hospitales, no están diciendo, están diciendo que la capacidad está como al 60, no. Y tú lo mismo lo dices. Aquí en la Ciudad de México yo ya sé de hospitales que ya no tienen capacidad. Privados, desde luego, y también públicos. O sea, por ejemplo, el del autódromo ya no tiene capacidad. Y el de el militar también ya admitieron que ya no tienen lugar. Liliana. Desde que hablaba con una doctora del 20 de noviembre que ha estado desde que empezó todo esto allá al pie del cañón, se enfermó de COVID, le fue muy mal, ya se restableció, regresó y me estaba diciendo que, por ejemplo, en ese hospital, aparte de que han sufrido la pérdida de muchos médicos, que ya pisos que estaban destinados a quirófano, ahorita ya los están cambiando a atención del COVID. O sea, tenían 5 pisos destinados, ahorita ya están, tomaron el piso octavo de uno de sus edificios, y así están transformando sitios que estaban destinados a otro tipo de atención a puro COVID. Me advirtió encarecidamente que no salir, que protegiéramos a la familia, a los hijos, que aunque estén inquietos por ir a la tienda, si no es necesario, ni asomen la nariz, cosas por el estilo. Y datos que dio la doctora Claudia Sheinbaum era de que se estaba llevando hasta hace 3 semanas un promedio de 100 ingresos por semana. No, 200 no. Ingresos por semana en los hospitales de lo que es la Ciudad de México, y que ahorita están haciendo 100 ingresos por día, o sea que estamos a nada de alcanzar el límite de camas que se tienen para la atención de este mal. ¿Cómo estaremos? Es gravísimo. Miren. Lo que está pasando. Ahí les van los números. Los números duros, como dicen, datos duros, esto sí, porque no hay manera de darles la vuelta. En abril, 1.021 muertos. Mayo, 3.483. Junio, 3.162. Octubre, bajamos a 1.440. En noviembre, 1.906. Pero estos días que llevamos de diciembre, estos 10 días que llevamos de diciembre, llevamos 2.336 muertos. Uh-huh. Estamos alcanzando los puntos que llevábamos en mayo y en junio, que fueron los meses más difíciles cuando estábamos en confinamiento. Pero si se sigue a este ritmo, vamos a unir esos dos meses. A duplicar el mes más difícil.